Holgersson. Difícil decisión. ¿Reconoces esta zona? Es Sonnen. Dentro de poco tendremos que despedirnos. Acuerdo. No importa, hace ya bastante tiempo que volamos por encima de esta región. Ya, ¿se alegrará ella? Qué raro. Yo no siento ninguna alegría. ¡Gunnar, ven, por favor! Quiero hacerte una pregunta. Dime, Nils, ¿qué ocurre? No podemos volar más despacio. No quiero llegar tan pronto a casa. Me gustaría quedarme con vosotros, por favor, Gunnar. De acuerdo, diré a Oka que hagamos otro descanso. ¡Hurra! ¡Hasta la punta! ¡Ahora un poquito más! ¡A la viana nos despedimos! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hoy vamos a hacer lo que queramos! ¡Va a ser un día muy bonito! ¡Nils! ¿Sí? Tú ya sabes que tan pronto como te dejemos en casa de tus padres, nosotros tendremos que seguir volando hacia el sur, desgraciadamente. Solo quería decirte que te echaremos mucho de menos. Lo sé, Gunnar. Yo a vosotros también. Papá. Está deseando llegar a su hogar. Mañana nos lo enseñará todo, donde él ha crecido y donde ha sido feliz. Pero siempre nos ha dicho que ha crecido en una granja. Eso es lo que nos quiere enseñar. Dice que los hombres con los que ha vivido han sido siempre muy buenos. Hombres buenos no me lo creo. Tiene que haber gato encerrado. Grumito, ¿no te parece que ha sido un verano maravilloso? Mañana o pasado mañana, como muy tarde, volveremos a ver a mis padres. Tengo mucha curiosidad por ver su cara cuando se den cuenta de que he vuelto a casa. Ya verás cómo te preguntarán. ¿Has estado mucho bajo la lluvia? ¿Has encogido? No te burles de mí, Grumo. No sé si tendré el valor suficiente para decírselo. Ay, discúlpame. A lo mejor ocurrió un milagro. Yo no creo en los milagros, aunque tengo muchos motivos para creer en ellos. Solo recuerdo lo que dijeron aquellos dos pájaros carpinteros. El duende está hablando con Oka de que me case. Tiene que llevar al ganso Martin a su casa. ¿Ah, sí? El chico ha de volver a tiempo para el día de San Martín. Shh, alguien nos está escuchando. ¡Yo he oído otra cosa! Me han dicho que tú tienes que ser un niño bueno y obediente. Creo que puedo cumplir tranquilamente con esa condición. Me he convertido en un chico muy agradable, aunque no sé muy bien todo lo que tiene que hacer un niño para ser bueno. Uy, a eso te puedo contestar enseguida. Un chico bueno tiene que ser siempre muy cariñoso con los hámster. Me lo imaginaba. Dado tu egoísmo, no podías decir otra cosa. Un buen chico tiene que dar siempre bien de comer a los hámster. Exactamente. Y un buen chico tiene que ocuparse también de que los hámster tengan un lugar calentito para dormir. Exactamente. Eso es precisamente lo que quería decir. Cada día una dulce manzana y de cuando en cuando una zanahoria. ¡Qué sabiondo eres! ¡Ay, la manzana será para mí y para ti! La
Miguel, damos la vuelta a la tortilla. Y ponías una cara cuando te daba la piel. Si quieres, puedes vivir en mi jaula. Ay, perdóname, Nils, lo he dicho sin querer. Ay, es difícil de explicar. No quiero que pierdas la esperanza, pero simplemente no lo creo. Lo de antes se me ha escapado, ¿eh? Pienso que a lo mejor nunca más volverás a ser grande. Bruma dice que a lo mejor nunca más volveré a ser grande. Los dos pájaros carpinteros dijeron que solo tengo que llevar al ganso Martin hasta mi casa y entonces todo volverá a ser como antes. ¿A quién debo creer? ¿Quieres decirme por qué te encantó el duende? Porque yo le había enfurecido. No, Nils, esa no es la única razón, y tú lo sabes muy bien. No, no estás encantado por haber cogido a un duende con una red y por haber querido engañarlo. Te ha castigado por todo lo que habías hecho anteriormente. Has sido muy cruel con los animales. Te portabas mal con tus padres y eras muy desobediente. A menudo les has hecho llorar, y tú lo sabes. El duende quería darte una lección, hacerte reflexionar sobre todas esas cosas. ¡Oh, cayó! Siéntate, Nils. No te pongas triste. Todo eso lo sabías. Vamos, Nils, anímate un poquito. ¡Ahí está, Nils! ¡Vas a jugar con nosotros, Nils! ¡Nils, está aburrido! Podemos jugar a cógeme y al escondite. Podemos ir a buscar frutos silvestres. ¿Pero qué te pasa, Nils? ¿Hemos hecho algo, Nils? Si no tienes ganas de jugar, cuéntanos por qué eres tan pequeño. Ay, no quiere nada con nosotros. Nils, cuéntanos cómo es tu casa. No, que nos cuente por qué es tan pequeño. Ah, eso ya lo sabemos. Nos lo ha contado papá. Pero me gusta oírlo. Yo prefiero escuchar una historia no nueva. ¡No quiero que cuente nada! ¡Quiero jugar a cógeme! ¡No quiero que ¿Qué te pasa? ¿Quieres pelea? ¡A mí me gusta pelear! ¡Cierra el pico! ¡No quiero oír nada más! ¡No lo soporto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy harto! ¡Ay! ¡Nils, no! ¡Largo de ahí! ¡Fuera! ¡Nils! ¿Con qué estás aquí, eh? ¿Qué has hecho con mi hijo? Nada, nada. Yo no le toca. ¡Ay! Me ha dicho que le has amenazado con un palo. ¿Querías pegarle? ¿Es verdad eso? ¡No! ¡No me mientas! ¡Te conozco! Solo tengo que pensar cómo eras antes, Nils. No te lo tomes tan a pecho. No creo que haya querido ofenderte. Estaba muy asustado. Es muy sensible cuando se trata de sus hijos. Tienes que comprenderle. Es Bataki. ¿Sabías tú que nos había seguido hasta aquí? ¿Y no ha dicho nada más? No. He hecho lo que he podido, pero sigue en sus 13. Te creo. Puede ser muy duro. Le he dicho muy claro que no me parece bien. Y que en mi opinión está exagerando. Sal ahora mismo, Nils. Sé que estás ahí. Voy. Has vuelto a espiarnos. Tú sabes perfectamente que no me gusta que lo hagas. Vamos, Nils, dinos ahora mismo si nos has estado escuchando. No mucho. Solo sé que estabais hablando del duende y de mí. Que yo había visitado al duende. Es cierto, pero solo estuvo un momento con él. El duende no tenía mucho tiempo. Estaba mudándose nuevamente de casa. El roble era demasiado frío. Si el duende vuelve a tu casa, me parece que solo puede tener un significado positivo. Bataki. Grumo. Será mejor que nos vayamos. Sí. Ay, quisiera saber con seguridad lo que ha escuchado el pequeño. Sí. Pero creo que dice la verdad. Si dice que no ha escuchado nada, es que no ha escuchado nada. Es injusto. Sé que hay algo que no va bien. Lo noto en sus caras. Ha ocurrido algo que no quieren que sepa. A lo mejor es que el duende ya no quiere saber nada de mí. ¿Será verdad que Bataki no lo sabe? ¿Podría ser o no? Estás intentando consolarme. ¿Te crees que soy tonto o qué? Algunas veces sí, pero otras veces no.
Es muy raro. Ven conmigo. ¡Encantado! ¿Cómo? ¿Quieres que vuele detrás de Bataki para enterarme de lo que pasa? ¡No puedo hacerlo! ¡Es imposible! ¡Es más rápido que yo! Bataki ha hablado con el duende. He oído cómo se lo contaba a Oka, pero no me quieren decir nada. Bataki tendrá sus razones para ello. ¡No las tiene! ¡Anda, ven, ¿Cómo te atreves? ¡Te vas a retrasar! ¿Piensas que realmente voy a volar tras él? ¡Debes hacerlo! ¡No debo hacer nada! Te exijo que dejes de mandarme como si todavía fueras el chiquillo que cuidaba a los gansos domésticos. ¡Para que te enteres! Pertenezco al grupo de los gansos silvestres de Oka de Kennekase. ¡No! ¡Un momento! ¡Me perteneces a mí! Oye, Nils, ¿desde cuándo? Vamos a ver, ¿te han criado mis padres o no? Sí, eso sí, ellos me criaron. Tus padres han sido siempre muy buenos conmigo y estoy muy agradecido por ello. Pero eso no era precisamente tu caso. Supongo que no necesito recordarte todas las cosas que solías hacer conmigo, querido Nils. Pero tú pareces olvidar que él te ha salvado la vida. Sí, una vez, pero 100 veces me ha torturado, Grumo. Papá me lo ha contado todo. ¡Ya no soy tu amigo! Déjale, Grumo. ¡Hijos, ¿estáis bien? ¡Sí! Pero, Martín... ¡Por mí te puedes ir a freír espárragos! ¿Qué le pasa? Me lo había imaginado. Ahora que volvemos a casa, todo será como antes. ¡Nils! ¡Por favor, Nils, espera! Por favor, Nils, volvamos. El bosque es tan siniestro, por favor. Me da igual, no puedo pensar en eso ahora. Les estará bien empleado si nos ocurre algo. Oye, Grumo, ¿quieres que miremos lo que hay en esa casa? ¡Vamos! ¿Para qué? No sé. Eres un miedica. Quédate si quieres. ¿Dónde estás, Grumo? ¡Que ya voy! Ahora te quedas ahí sentado hasta que vuelva. Lo descubriré. Lo averiguaré. Me está empezando a machacar los nervios con su miedo. Qué raro. Parece como si alguien me estuviera observando. Ah, tonterías. Empieza a ver fantasmas por todas partes. Y la culpa la tiene Grumo. ¡Grumo! 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 ¡Ay! ¡Grumo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¡Di algo, Grumo!
¡Ay! ¡Ay! Muy bien, y ahora le toca a mi pequeña. ¡Martín! ¿Dónde está Nils? ¿Todavía sigue enfadado? ¡Dos búhos enormes! ¡Le están persiguiendo! ¡La quieren picotear! ¡Voy! ¡Enséñame el camino! ¡Pero deprisa! Este ratón sabía hablar. No tiene el aspecto de un ratón. Sea lo que sea, corría tan rápido como un ratón. A lo mejor lo es. ¡No, no, 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 no! ¡No soy un ratón! ¿Y qué vamos a hacer con él si es un duendecillo? También nos lo comeremos, sí. ¡Soy un niño! ¡Soy Nils Holgersson! Este ser tan extraño habla como un hombre. A lo mejor es un humano. Tanto mejor. Siempre he tenido ganas de comerme a un hombre. Muy bien. ¡Buah! ¡Sí! ¿Reconoces lo que es? Demasiada luz para mis ojos. ¿Ah? Los dos son muy grandes, ¿no te parece? ¿No te lo había dicho yo? ¡Nils! ¡Que voy! Vosotros dos, escuchadme. Si no soltáis al duende ahora mismo, os encantará. Muy fácilmente sí, sí. Os podría convertir en cualquier cosa. ¡Eso! Me gusta la idea. En el campo es donde más ratones hay. Los hombres nos alimentarán. ¿También os puede convertir en un ratón? ¿Eh? En un ratón no lo hará. Sí lo hará. Y veréis cómo os comen vuestros mismos compañeros del bosque. No creo que pueda ser tan cruel. Sigue, Martín. Lo estás haciendo muy bien. Mirad este hámster. También ha sufrido el encantamiento. Antes era mucho más grande. Sí, era terrible, realmente terrible. Miradme a mí, me ha pasado lo mismo. Antes yo era un águila y durante algún tiempo incluso un cisne. Por eso es tan valiente. Y ahora es un pobre gordo ganso doméstico. Abra cadabra, pata de cabra y... ¡Ay! ¡Ah! ¡Vete prisa! ¡Espérame! ¡Ay, ay! ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Estás ay, temblando? Ay, ay, ay. ¡Martín, eres maravilloso, grandioso, un héroe! Si el héroe pudiera dejar de temblar. Ay, ay. Martín. Martín, ¿qué habría hecho? Nils, ya ha pasado todo. Si no hubieras venido tú, me hubiesen comido. Estábamos muy preocupados por ti, Nils. Muy preocupados. ¿Por qué tienes que escaparte siempre?
Has tenido mucha suerte, te has salvado por los pelos. Nils, descansa un poco y recupérate del susto. De acuerdo. ¿Puedo dormir otra vez debajo de tu ala? Debes saberlo. Díselo. Tiene que decidir por sí mismo. Ha de ser así. Sé que es muy difícil, pero tú te has hecho responsable de él, Oka. Nils. Oka, ¿por qué no estás durmiendo? Tengo que hablar contigo. Ven, acompáñame. No quiero que los demás lo escuchen. ¿Has visto cómo Bataki y yo estábamos hablando? ¿Sabes que esa conversación trataba de ti y de lo que ha dicho el duende? Sí. El duende está satisfecho de tu comportamiento. Ha decidido que puedes volver a ser un niño de tamaño normal, igual que eras antes del encantamiento. ¿De verdad? ¿Es cierto eso? Sí. A cambio, tienes que hacer algo que te será muy difícil. ¿El qué? Dímelo de una vez, Oka. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. No importa qué. Nils, lo que te tengo que decir no es fácil para mí. La condición es que Martin debe morir. ¿Cómo? Tiene que estar en casa el día de San Martín para que puedan venderlo en el mercado. Tú sabes lo que significa todo eso, Nils. No. ¡No! ¡No lo haré! ¡No! ¡Nils! ¡Nils! Ganso doméstico es un héroe. No. No puedo hacerlo. No soy capaz de ello. Prefiero quedarme tan pequeño como Pulgarcito. A la mañana siguiente, Nils pensaba que todo había sido una pesadilla. Más tarde recordó cómo Oka le había despertado y se dio cuenta de que no había sido un sueño. Oka hizo todo lo posible para consolar a Nils. Incluso le reveló dónde había un tesoro. Pero Nils solo quería una cosa: que Martin viviera y que no fuera vendido en el mercado. Pero de todo esto os hablaremos en el próximo episodio.